Okay. I've been driving in Guatemala for about 3 hours now. It's rainy and cold and beautiful, and people drive like crazy. And the highways are just not very well maintained. This is a good part, though. Country number two. Okay. Kind of hard to get the motorcycle up. Whew. A Guatemala. Llevo unas 2 horas manejando, no, 3 horas manejando en Guatemala. Hay una lluvia liviana y neblina y es un frío que se mete por todos lados. Las carreteras parecen estar nuevas, pero bastante resbalosas. Así que no salgo de tercera, no paso de 70, 80 kilómetros por hora, pero vale la pena. Así que vale la pena, está increíble este lugar. Todo el camino ha sido curvas, lluvia, neblina, pueblitos. Me imaginé Guatemala en peor condiciones de lo que es. En realidad no está tan mal. Y no se ve nada. Pero está precioso aquí. Bueno, para los que se han perdido un poco, o bueno, no he actualizado el blog desde hace un tiempo, así que les contaré lo que ha pasado. Llegué del DF, me fui un par de semanas, bueno, en realidad casi 3 semanas, a Toluca, que está precioso. Conocí a una chica súper linda, se llama Gaby, y de ahí salí a Tlaxcala, así que crucé el DF de nuevo, pasé a visitar a un par de amigos en Tlaxcala, que también conocía de Francia, y fuimos a turistear por ahí a los alrededores. De Tlaxcala crucé a Veracruz pasando por Jalapa. Ahí empezó el calor. En Veracruz estaba, no sé, a más de 35, pero con una humedad que digamos que se sentía como el 100%. Y después de Veracruz dije, bueno, ya he perdido mucho tiempo, ya he pasado más de 3 meses en México y va a estar imposible llegar a Argentina en menos de un año, así que decidí brincarme todo el sur de México y fui de Veracruz hasta Tapachula. Hice 13 horas en moto, fueron un total de casi 600 millas, que serán por ahí los 900 kilómetros.
y pasé un par de días en Tapachula turisteando por ahí, pero en cuanto pude crucé a Guatemala. Ahora, los trámites para pasar a Guatemala es una locura. Primero, hay que regresar el permiso mexicano que está a 40 kilómetros de la frontera al norte. Pero eso no te lo dice nadie hasta que llegas a la frontera con Guatemala, donde la lógica dictaría que ahí se regresasen todos los trámites mexicanos. Pero no, está 40 kilómetros al norte. Así que mi plan de salir temprano y cruzar Guatemala hasta llegar a Antigua temprano falló, porque llegué a la frontera y de ahí me regresaron 40 kilómetros a regresar el permiso de la moto y a entregar los papeles, a sellar el pasaporte, etcétera. Y bueno, con los 80 kilómetros extra, porque es, bueno, 40 de ida, 40 de regreso, llegué ya a mediodía al cruce con Guatemala. Y ahí es trámites burocráticos, administrativos al por mayor. Que una copia de no sé qué, que otra copia de no sé qué más, que la tercer copia de porque se les antoja, que ve para esta oficina, que ve para la otra oficina, que regresa a la primera, que no te estaciones ahí, que paga aquí, que paga allá, que paga otra vez, que te muevas para acá, que regresa a la tercera oficina y de luego a la segunda, por supuesto, y luego a la primera y luego a la tercera y pasas a la cuarta y se repite el proceso, y a la primera y a la segunda y copias otra vez y sella el pasaporte aquí y dale dinero a este y dale dinero a aquel. Y total, una experiencia no muy recomendable, pero qué se le va a hacer. Aparte, caro. Terminé gastándome alrededor de 400 pesos en fotocopias y permisos y no sé qué más, y cuotas de esto y del otro, y eso fue haciéndolo yo todo solo, sin pagar a los miles de, no sé cómo se les llamará, tramitistas o buitres o no sé qué más, que están ahí y que te dicen que no lo puedes hacer solo. Al final me tomó hora y media, lo logré y tengo mi permiso de Guatemala, ahí lo ves. Pero bueno, no quise filmar en la frontera para que no viesen cámaras y cosas así. Entonces, no tengo ahí ningún video del cruce de la frontera. Además, es bastante desagradable el lugar. Y bueno, pero lo bueno es que Guatemala parece estar precioso. Puras montañas, un clima bastante bonito. Bueno, me imagino que en la costa era un calor horrible, pero estas montañas y esta neblina están increíbles. Montón de pueblitos, la gente, bueno, lo poco que he hablado con ellos en una gasolinería y una pequeña tiendita y un lugar de pollos asados, todo el mundo súper bien. Me parece que hasta bastante más amigables que en Chiapas, donde la gente era un poco antipática. Pero bueno, quizás sea mi suerte. Pero bueno, en mi segundo país después de México, Guatemala. So, as I was saying in Spanish,
the border. I've been in Guatemala for about 3 hours. The border crossing was hell. Administrative junk. Everybody wants you to pay a handler to do the documents for you. And I guess if I didn't speak Spanish, I would have just paid. But I just figured it out. It took me longer than it should, but in the end, it's not impossible. It was such a crazy border crossing. I didn't want to film it because I didn't want more panhandlers to ask for money. But not the most enjoyable times. If you do have a permit from a foreign vehicle, which you have to get a permit in Mexico to go through it, you have to return it before you get to the border, about 40 kilometers before you get to the Guatemalan border. So keep that in mind. Make sure you ask, where is the permit return place, long before you get to the border, so you don't have to do what I did. I got to the Guatemalan border and I was told I have to return 40 kilometers back, return the permit, and then come back to the border. So that added 80 kilometers to my trip and about 3 hours. So make sure you return the Mexican vehicle import permit long before you cross into, or you get to the Guatemalan border. Then in Guatemala, it does you no good to bring a gazillion copies of all your documents. I did, but then they present you with new documents which you have to fill, and then you have to photocopy for them and then hand them out like party invitations to different offices for no apparent reason. Then you gotta wait, and like I said, there's a gazillion people asking for money, panhandling for photocopies, cigarettes, candy, anything you could imagine. But after 3 hours of having to go back and return to the border, plus an hour and a half of crossing, I have to say Guatemala is beautiful. The highways at the beginning next to the border are horrible. Single lane, very, very run down, and pretty dangerous if you've got anything other than a tall motorcycle with a long travel suspension. The topes or speed humps are huge, but that's not the worst of it. The potholes are definitely to be avoided. They're huge, they're craters. But once you get about an hour and a half into it, and I'm heading on the road to Antigua, which is the same road to the capital, to Guatemala City, it's like this. It's pretty nice, but I don't know what they've done to the surface. It doesn't have any pebbles or any imperfections on it. It's like it's just been built, and it's very slippery. Especially since I'm running TKC80s, which are the Continental TKC80 knobbies. They're not very good on the rain. But go slowly, and it's not horrible. At least there's no topes and no craters. Anyhow, beautiful here, Guatemala. I like you already.
Can't wait to get to Antigua, check into a hostel, get my wet clothes off, take a shower. Oh, shower is gonna be so nice. Super slippery. Hope I don't biff it. I've already seen 4 accidents on this road. People seem to take the curbs a little too fast and the pavement's really smooth. So even with good tires, I bet you would hydroplane on this. I saw a 3 Series BMW that looked pretty new that slammed into the rock face right before I turned on the camera and decided, whoa, better start filming. Este camino está super, pero super, super, super peligroso. La superficie no tiene imperfecciones, parece que está completamente nuevo. Aparte, hay varios pedazos que ya me tocó donde los camiones dejan tirado diésel. Y es, bueno, el diésel es aceite. Es increíble, empieza la moto a patinar. Y yo me empiezo a morir. Pero está precioso, precioso, precioso. Neblina. Increíblemente bonito. Guatemala tiene una topografía increíble. Se ven un montón de aldeas a lo lejos en las montañas. Como esa. Están en lugares increíbles. Y bueno, me imagino que esta carretera es nueva. Pero de la manera de que la han terminado, si existe algo como demasiado perfecto, creo que les quedó demasiada perfecta, porque está demasiada, demasiada plana. Y con cualquier lluvia se convierte como en hielo. Ya he visto varios carros chocados, uno se cayó por el barranco, otro se pegó contra las piedras aquí en la izquierda, y otro que parecía un BMW Serie 3 bastante nuevo, también chocado contra las piedras. Así que creo que no importa qué tipo de neumáticos traiga el coche, si se maneja un poco rápido aquí, está peligroso. Pero más que vale la pena de lo increíblemente bonito que está este país. Justo antier estaba en Veracruz, en el puerto de Veracruz, visitando a un viejo amigo, Juanito. Sudando increíble, con una humedad increíble y un calor horrible. Y ahora estoy en Los Pinos, con bastante frío, en la lluvia y la neblina. Me encanta este viaje. Bastante gente como ese señor recolectando leña y caminando por la carretera, y la gente aquí todavía se viste en vestidos típicos indígenas.
En realidad, creo que me va a gustar muchísimo este país. La gente parece ser bastante linda, bastante educada en el sentido de ayudar y dar dar direcciones y tal, y ayudar al viajero. Lo que se me hace raro, porque en Oaxaca y Chiapas la gente se me hizo un poco, no sé cómo decirlo, pero bueno, como desanimada, o como que me veían como que les molestaba que les hiciese una pregunta, y como que les daba flojera contestarme, o como que les molestaba contestarme o ayudarme. No sé si será eso típico de esas regiones de México, pero así fue mi suerte. Entonces esperaba lo mismo de este país. Y en cuanto crucé la frontera, la gente en realidad muy amable, muy respetuosa y muy lista para ayudar, y muy, pues no sé, normal, y gente buena. No quiero decir que en Chiapas y Oaxaca era gente mala, para nada, pero menos amigables o menos dispuestos a ayudar, digamos. A la policía aquí en Guatemala, pero no he visto un límite de velocidad y voy bastante más rápido que el tráfico y no me ha parado, así que veremos. Pero qué bonito lugar, qué bonito bosque. No puedo esperar a llegar a mi destino de hoy, que es espero llegar a Antigua, pero no sé, me dice que llegaré a las 6 de la noche y sí me está dando un poco de miedo manejar en la lluvia y de noche, así que creo que se me hace de noche y está lloviendo. Me quedaré por ahí en algún pueblito. Aunque bueno, las carreteras parecen estar mucho mejor ahora. Así que esperemos que llegue a tiempo.
Okay. I've been driving in Guatemala for about 3 hours now. It's rainy and cold and beautiful, and people drive like crazy, and the highways are just not very well maintained. This is a good part though. So country number two. Oh, okay, kind of hard to get the motorcycle up. Whew. Bienvenidos a Guatemala. Llevo unas 2 horas manejando, no, 3 horas manejando en Guatemala. Hay una lluvia liviana y neblina y es un frío que se mete por todos lados. Las carreteras parecen estar nuevas, pero bastante resbalosas, así que no salgo de tercera. No paso de 70, 80 kilómetros por hora, pero vale la pena, sí que vale la pena. Está increíble este lugar. Todo el camino ha sido curvas, lluvia, neblina, pueblitos. Me imaginé Guatemala en peor condiciones de lo que es. En realidad no está tan mal. Y no se ve nada. Pero está precioso aquí. Bueno, para los que se han perdido un poco, bueno, no he actualizado el blog desde hace un tiempo, así que les contaré lo que ha pasado. Llegué del DF, me fui un par de semanas, bueno, en realidad casi 3 semanas, a Toluca, que está precioso. Conocí a una chica súper linda, se llama Gaby, y de ahí salí a Tlaxcala, así que crucé el DF de nuevo. Pasé a visitar a un par de amigos en Tlaxcala, que también conocía de Francia. Y fuimos a turistear por ahí a los alrededores. Días en Tapachula, turisteando por ahí. Pero en cuanto pude, crucé a Guatemala. Ahora, los trámites para pasar a Guatemala es una locura. Primero, hay que regresar el permiso mexicano que está a 40 kilómetros de la frontera al norte. Pero eso no te lo dice nadie hasta que llegas a la frontera con Guatemala, donde la lógica dictaría que ahí se regresasen todos los trámites mexicanos. Pero no, está 40 kilómetros al norte. Así que mi plan de salir temprano y cruzar Guatemala hasta llegar a Antigua temprano falló, porque llegué a la frontera y de ahí me regresaron 40 kilómetros a regresar el permiso de la moto y a entregar los papeles, a sellar el pasaporte, etcétera.
de Tlaxcala, crucé a Veracruz pasando por Jalapa y ahí empezó el calor. En Veracruz estaba, no sé, a más de 35, pero con una humedad que digamos que se sentía como el 100%. Y después de Veracruz dije, bueno, ya he perdido mucho tiempo, ya ha pasado más de 3 meses en México y va a estar imposible llegar a Argentina en menos de un año, así que decidí brincarme todo el sur de México y fui de Veracruz hasta Tapachula. Hice 13 horas en moto, fueron un total de casi 600 millas, que serán por ahí los 900 kilómetros. Y pasé un par de